Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno saludarles en otro video de su canal El Salvador en el campo. Pues aquí estamos, miren, siempre queriendo mostrarles imágenes y contentos ahí de que nos apoyan mucho, ¿verdad? Así es que gracias, aquí leemos siempre sus comentarios. Entre otras cosas nos piden, tal y como les decimos, los números de algunos amigos. Ahí nos sugieren de que en los videos salga el número. Lo ponemos en la descripción generalmente, pero igual, ¿verdad? Es una muy buena sugerencia. Otros nos dicen que les gusta el ganado. Otros preguntan por alguno específico, algún torito sardo o algún orejón. Los cruces de sardos con gir. Otras donde se están ordeñando. Otros preguntan si en algunos videos lo que se ve está disponible. La verdad es que en la mayoría así es, ¿verdad? Así es que ahí tenemos. Otros pues se sorprenden un poquito por los precios. Ya en otros videos he explicado que esto de los precios es por el hecho de que estamos hablando de cosas puras y la genética. Así es que eso es la información que les puedo dar al respecto. En este video estamos desde Rancho La Esmeralda. Aquí, por ejemplo, manejan mucha línea genética de la Gir, Girolando. Una de las características que tiene aquí Don Jovel es que entre su hato hay nietos de Sansao. De hecho, él tiene un hijo de Sansao, el famoso Sansaito. Que si preguntan, no lo vende, nos dijo casi de entrada cuando conocimos a Don Jovel, no lo vendo. A menos que me den no sé cuánto, dijo, si $15,000 o $20,000, ¿verdad? Pero bueno, es una forma de decir no lo vendo porque es uno de sus tesoros más preciados. Lo que sí vende es el semen de Sansaito. Así es que eso sí, pueden preguntar ahí por las pajillas. Y aparte de que él nos ha dicho que les comentemos que también tiene una promoción, que si los clientes por la compra que le hagan, pues él les regala ahí por su compra la dosis de semen de Sansaito o de los que él tiene disponible. Algunos dicen, pero yo quiero, busco línea lechera, pues estas que él tiene son de características lecheras. Y algo que él quiere que destaquemos es que son de buen manejo, son mansos. Y también él tiene un recurso para los clientes, y es que algunos desean de inmediato, pues pueden reservarlo. Obviamente en este caso, como se dice, se hace un depósito o el arra, ¿verdad? También se puede hacer. Ahí es de llegar a un acuerdo con él. Así es que nos pueden llamar a nosotros para poderle brindar el número. Ese sistema lo seguimos, recuerden, para como una especie de filtro, ¿no? Es algo que respetamos de los amigos ganaderos, que nos llamen primero a nosotros y estamos autorizados a poderles dar el número de ellos. Una especie de seguridad también, ¿verdad? Es que los dejo para que sigan viendo el resto del video y que sigan comentándonos, suscríbanse, díganle a otros de este canal. Búsquenos en Facebook, interactuemos, les agradecemos mucho ahí su preferencia, síganos viendo, por favor, pásenla bien. A continuación, amigos de su canal Salvador en el Campo, estamos desde Rancho La Esmeralda en Anamorós. Vamos a presentarles algunos terneros que están en venta por acá en el Rancho La Esmeralda. ¿Y qué detalles puede contarnos Don Jovel por acá de estos terneros que vemos por acá? Tenemos acá este barroso,
Alfonso Sardo, él es un hijo de San Saito, en una vaca Cadarco, que tiene 9 meses de edad, va a ser un animal muy grande, con bastantes características lecheras, bastante de raza, es el 099, el número del arete, y este ya lo tenemos disponible ahí para si algún cliente le interesa. Ahí está. Muy bien, ¿y el que está por acá? Ese es un torito de 13 meses de edad, un animal también muy bonito, un color de los que más prefieren los clientes, dice. Él es hijo de noble. Ah, muy bien. Un animal bastante con buen manejo. El cliente que lo compre no tiene que estar complicándose en amansarlo, ya son animales muy fáciles y todo. Y ahí al fondo tenemos otro de 9 meses, que es el arete de 085. Él es nieto de San Sao. ¿Siendas están disponibles, verdad? Estos que están acá. Sí, están disponibles. ¿Con cuánto se puede reservar uno de estos? Fíjense que, bueno, ya estos ya están listos, Cristian, para entregarse. Los que se pueden reservar son los que tienen menos edad, como pongamos un ejemplo, animales de 2, 3, 4 meses, ¿verdad? Para entregarlos ya de 7 meses. Pero estos se podrían reservar, pero para se puede esperar al cliente poco tiempo, ¿verdad? Un ejemplo así, un mes o 2 meses, lo máximo. Muy bien. Allí, pues, cuando usted tiene interés, que comunique conmigo y ahí hablamos los detalles del negocio, ¿verdad? Exacto. Vamos a ver los otros, amigos, para que ustedes puedan verlos por ahí. ¿Y qué edades más o menos rondan los demás que vamos a ver a continuación? Ahí tenemos uno de 5 meses. Hay uno que tiene 2 meses. Ahí lo vamos a ver en el siguiente video.